Okay, ladies and gentlemen, welcome to another intermediate level English video. Yoo-hoo! Okay, nos encontramos reunidos aquí nuevamente en otra breve, bueno, digo breve, hago lo posible, cápsula de inglés. Esta vez para la semana número 4. ¿En qué momento llegamos ya a la semana número 4? Como ustedes saben, semana 4 significa que estamos estamos próximos a avanzar a la semana 5, la cual tiene actividades sumativas. Así que es súper importante que podamos practicar los contenidos de la semana anterior, los contenidos de la semana actual, y nos vaya súper en la sumativa de la siguiente semana. Bueno, sin dar más relleno, vámonos a nuestros objetivos de hoy. Como pueden ver, hay un montón de objetivos, ¿yes? Pero no están tan complejos. Primero que nada, vamos a dar unos comentarios muy breves de la semana 5, de verdad muy breves. Luego vamos a tener un repaso del presente perfecto. Presente perfecto es algo que ya trabajamos en el nivel anterior, en el elemental. Ahora, si se lo olvidó, no se preocupe, estamos aquí para esta cápsula. Luego vamos a tener una muy... No luego, esto va mezcladito. Vamos a ver revisión del vocabulario de esta semana también. Dice semana 5, perdón. Vamos a corregirlo esto aquí en vivo. No, tampoco en la 3, la 4. Sí. Revisión del vocabulario de la semana actual, de la semana 4. Y también ver el uso de estas palabras. El something, anything, somewhere, anywhere, etc. ¿Yes? Así que... démosle un vistazo primero a la plataforma de AVA, vemos los comentarios y nos vamos con el PPT. Vamos a revisar entonces la plataforma. Ok, nos encontramos aquí revisando la plataforma. Yo ya la tengo abierto en lo que es la semana 4. Al igual que las semanas anteriores, la estructura es bastante similar. Tenemos tres enlaces, ¿cierto? En el enlace de arribita tenemos las instrucciones y la introducción a la semana. Luego tenemos los enlaces a las páginas del libro, el video también. Y también luego tenemos la actividad formativa. ¿Ya? La actividad formativa de esta semana consiste en escribir. Es de foro, no de video. Foro. ¿Ya? Así que está bastante sencilla. Está entrete. Hay que leer un artículo que está acá, en el que tengo marcadito. Y eso, así que los invito a que realicen la actividad formativa. Específicamente, ¿de qué se trata? Si nosotros pinchamos en las instrucciones y bajamos, vamos a encontrar aquí las instrucciones, como siempre, en tipo formato PDF, que se abre, se despliega. Y dentro del formato PDF, dentro del archivo PDF, vamos a encontrar las instrucciones. Léalas, please, no las voy a leer ahora todas. Y vamos a encontrar luego un artículo. Esto de aquí ya no son las instrucciones. Desde donde dice el título ahí, Reading for the Forum. Ahí tenemos un artículo que habla de cosas que uno podría hacer en su vida. Quizás algunas de estas cosas ustedes ya las han hecho. Quizás hay algunas que no han hecho aún, pero les gustaría realizar. Como por ejemplo, aquí yo tengo marcado... Marqué todo de nuevo. Ahí sí. Y si lo acerco un poco más. Dice... See great works of art. ¿Han hecho eso ustedes? Así como... he ido a un museo y he visto... grandes obras de arte. Aquí tenemos un montón de cosas. Learn to get in touch with your anger and how to let it go. Forgive someone who you need to forgive. Accomplish something that took you more than 6 months to do. And so on. Son un montón. Son 64, si no me equivoco. Yes, there are 64 things. Yes? Entonces, revisen las instrucciones que están al inicio de este texto. Ahí. Y luego leen este artículo. Y trabajamos con ellas en el foro, que es más acá atrásito. Ahí, actividad formativa. Ahora, hablando de foros, como siempre, ustedes saben que yo les preparo, ¡pum!,
en el foro de consultas, las guías complementarias que están ahí y la activación de la semana. La activación de la semana tiene que ver con lo mismo. Son ideas que a usted le gustaría hacer en su vida, de las cuales quizás algunas de ustedes ya ha hecho. Pero aquí yo les dejé un video que encontré. Y aquí no son 64, son 100, pero van bastante rapidito. Así que los invito a pasarse por el foro de consulta y si tiene consultas, dejar consultas. Por último, y hablando de lo que es la sumativa de la siguiente semana. No, acá no. Me fui muy para atrás, perdón. Experiencia 2. Ya. La sumativa de la siguiente semana. No voy a entrar en los enlaces, porque eso se les van a habilitar la siguiente semana. Pero fíjense que tenemos una estructura bien similar a lo que ya trabajamos la semana anterior. Así que de verdad que no hay mucho que decir. Solo quería decir que la estructura es súper similar. Tenemos entonces un enlace de Introduction to the Week. Tenemos un enlace con un poco más de práctica del libro. Y tenemos el enlace de Comprehension, que es el quiz, y los enlaces de producción, ¿ya? Fíjense y lean bien las instrucciones, sobre todo si es que yo les mando algo por mensajería o en el anuncio de inicio de semana, porque ahí están las instrucciones específicas, anuncio de inicio de semana, ¿ya? Y eso es, así que todo el éxito, póngale ganas en lo que son las sumativas de la siguiente semana y nos va a ir bien. Ok, habiendo dicho eso, y llevando ya, ¿cuántos? 7 minutos grabados. Vámonos al PPT, en el cual vamos a practicar las cositas de esta semana número 4. ¡Vamos allá! Ok. And here we are on week number 4. This is my PowerPoint presentation that I prepared for you. So, on week number 4, we have this 3 units. We have 4A, 4B, and 4C. 4A is going to focus on the present perfect. 4B is going to compare and contrast present perfect and simple past. And finally, 4C is going to have this vocabulary, these words, anything, something, nothing, somewhere, anywhere, nowhere, etc. Yes? So let's go in order. Let's start with 4A. 4A. Who does what? In this file, first we will see vocabulary about housework. This you will find on page 154 of your digital book. But look, I'm going to show you quickly what's it about. So here you can see we have 12 pictures and 12 ideas. Most of them are verbs. All of them are verbs, yes. So for example, you can have a look at picture number 1. What is he doing? Oh, right. He's setting up the table. Yes, when you set up the table. And the opposite is to clear the table, by the way. So, no, ¿dónde era la página? Page 154. Entonces, la idea para usted trabajar el contenido de esta semana, realice esto usted solito, usted solita. Hay las fotos del libro, no son exactamente las que salen aquí, pero es lo mismo, yes. Yo lo invito a que ahora le ponga pausa al video porque ahora yo voy a mostrar las respuestas. A lo que usted termine, le des pausa y puede revisar si es que alguna no le calzaba con lo que usted hizo digitalmente. Ahora póngale pausa. Y me imagino que ahora ya no despausó. Vienen las respuestas. Y ¡pum! There we go. Those are all of the answers for this particular activity. Nice, interesting. We have clean the floor, clean your room, do the dishes. Do the ironing. What is ironing? 6. To turn. Ah, look at that. So, do the laundry. Do the shopping. Make lunch. Make the beds. Pick up dirty clothes. Put away your clothes. Set the table and take out the garbage.
Nice. All of this is hell. Now, next, we also have on this unit, we have the present perfect grammar. This you will find on page 132. And here, I have a picture from the book, of course, with all the explanation about the present perfect. Now, have a look at this specific part over there. I have a phrase. It says, I've finished my homework. I've finished my homework. I've finished my homework. It's a I've. ¿Qué significaba I've? En efecto, yo sé que usted lo dijo. I have finished my homework. Yes. Y eso a su vez, ¿qué diantres es en español? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Sí, así mismito. Me siento como Dora la Exploradora. Yo he terminado mis tareas, labores domésticas, homework. Mis tareas. Yo he terminado mis tareas. ¡Tuchun! Esto de aquí entonces, sorry, English. No, esto lo voy a decir en español porque es la gramática. Esto de aquí entonces es presente perfecto. Cuando uno menciona las cosas que ya ha hecho. Esto puede ser como muy largo plazo hacia atrás en su vida, como yo he visitado Pichilemu. Yo he visto el Museo del Louvre. Yo he comido comida china. Yo nunca he visto El Señor de los Anillos. Es cierto, algún día lo veré. Eso es presente perfecto. Puede ser cosas así, extremadamente en toda su vida, muy largo. O puede ser para cosas más recientes, como por ejemplo, sí, yo ya he terminado las tareas. ¿Ya? Pero eso es present perfect. Y se caracteriza en español porque tiene el yo he, tú has, ella ha, nosotros hemos. Y el verbo en pasado, terminado. Y en inglés se caracteriza por lo mismo. I have finished my homework. Esto, como les comento, sáquense. Esto ya lo trabajamos en el inglés elemental, en el curso anterior. Así que esto es más que nada un repaso. Yep. And if you look at that, that is present perfect, yes? You see, it's not a specific moment. It's not a specific time. It's somewhere in your life, somewhere in the past, yes? But it's not specific. Ojo, eso sí, si bien se llama present, eso puede ser un poco engañoso, porque no es que sea algo de ahora, sino que, como lo mencioné. Now look, el mismo ejemplo ocupé en el curso anterior, y me gustó, lo vamos a reutilizar. I have read all of the Harry Potter books. Así se construye entonces present perfect. Tenemos persona. Tenemos el have o el has. Ojo, es have o has. Dependiendo si es he, she, it, el pronombre. Read y el resto. Read aquí sería el verbo. Y ojo, que ese verbo no es cualquier verbo. Es... Pensé que justo venía la imagen que quería mostrar, pero me va a saltar eso. Esos verbos... No, tampoco todavía son. Aquí sí. Estos verbos... Perdón. Estos verbos son en pasado participio. Yep. Ojo ahí entonces. Entonces tenemos el verbo base, por ejemplo, like. Pasado simple, liked. Pasado participio, liked. Ah, claro, regular. Pero ojo, tenemos por ejemplo, see, saw, seen. Esos son los que se ocupan en presente perfecto. Yep. Aquí lo que yo mostraba es que en la página 164, o usted buscando en Google, si pone verbo irregular y le va a salir, siempre salen las columnas, así como verbo normal, el pasado, el pasado participio. Yep. Y por último, devolviéndome aquí, aquí se muestra affirmative, negative, interrogative. No me voy a detener esto porque esto ya es materia pasada, pero sí lo estoy mostrando. Esto mismo mostré en la cápsula del semestre anterior, así que ahí está. ¿Yes? Eso sería entonces present perfect. Ahora, para darle un repasito extra,
podemos utilizar el foro de consultas, el cual yo se lo mostré antes. Tiene que ver con lista de deseos, lista de cosas que uno le gustaría hacer. Así que dense un pasito por ahí. ¿Yes? Ahora, para darle otra práctica, podríamos hacerlo un poco más difícil y juntarlo con el pasado simple. Vuelvo aquí a hablar en inglés, because now we go into Unit 4B. In your car. In Unit 4B, we're going to practice the present perfect, the simple past, but also some vocabulary about shopping. On page 155, you will see vocabulary about shopping. It's not too difficult. Look at that. Here we have 8 pictures. And we have 8, of course, corresponding vocabulary. Please, pause the video now. Pause it. Pause. Do the activity and come back later. I'm going to show you the answers now. In 3, 2, and 1, and voila. Well done. What do we have here? We have, for example, checkout, customer, fitting rooms, receipt, salesperson, shopping cart, or basket, dice acá atrasito mío, to take something back, or to try something on. This is shopping vocabulary, yes? Ojo, en esta misma página, pero no lo puse en el PPT, también hay un texto breve que habla de shopping online. También tiene unas como 5 palabritas, así que realicen esa actividad también. Bien sencilla, shopping online. Lo que yo, vámonos con present perfect and simple past. So, on this file, we also have present perfect and simple past. Look. This is also on page 132, yes. We have 2 different topics here. Present perfect, simple past, yes. They go together, but they are not the same. So, present perfect. ¿A dónde traigo esto, no? ¿Cuál era? Este, yes. Present perfect. I have finished my homework. Yo he terminado mis tareas. Ya. Acciones que yo he hecho. Simple past. Vamos a ocupar acá. Sería... I finished my homework ya podría ser after lunch. I finished my homework after lunch. Yo terminé mi tarea después del almuerzo. There we go. Esa es la diferencia entre present perfect and simple past. Ahí está, ahí se ven. Yes. ¿Se dan cuenta entonces? ¿Dónde dejé mi flecha? Present perfect. Acciones en las cuales no especificamos un tiempo porque no es importante decir cuándo. Si yo quiero decir, oh, yo sí he comido comida china. Lo importante que quería decir es que sí he comido. Present perfect. Simple past, en cambio, es para acciones en las cuales yo quiero sí especificar cuándo fue o algún otro detalle más específico. Eso sería simple past. Sí, he comido comida china. Fui el fin de semana pasado con mi familia. Present perfect, simple past. Las gramáticas son distintas, ¿ya? A recordar ahí, por un lado está el have, por el otro lado están los verbos en pasado simple. Yep. And that's it. Vuelvo a aparecer, pum. Y ya estamos yo, sáquense. Una actividad que les puedo dejar. Ah, bueno, me faltaba que hacerle zoom, pero eso es lo que se veía atrasito. Ya. Yep. Fíjense, leamos esta conversación, ya aprovechando que estamos aquí. Have you ever been to Mexico? Yes, I have. La conversación abrió con presente perfecto. ¿Alguna vez has ido a México? ¿A México? Sí he ido. When did you go there? I went last year. Oye, ¿cuándo fuiste? El año pasado. Si se fijan, las conversaciones suelen iniciar en presente perfecto, no específico, bien general, y suelen pasarse a pasado simple luego, más específico, más general.
Have you seen his new movie? Yes, I have. What did you think of it? I loved it. That's it. Present perfect. Simple past. Look, I have here an activity. Yes. I have here this conversation between these two guys. Yes. I want you to pause the video. Pause the video. And complete on these spaces using the verbs in brackets. But you have to pay attention. Is this in present perfect or maybe it's in simple past? Do I need to use have or has and the verb in past participle? Or maybe just the verb in past? Is it did, was, didn't, wasn't, weren't, have, hasn't? So please, pause the video, do the activity and come back later. Ok, voy a asumir que ya pausaron el video, lo despausaron y vienen las respuestas. Y ¡pum! Sonido. ¡Wow! Hey, have you ever heard the group Muse? No, man, I haven't. What kind of music do they play? Rock music. I saw them in the concert last month. Was it a good concert? Yes, really. Yes, I really liked it. There we go. Present perfect, simple past. Yep. Estas dos materias las vamos a utilizar en la actividad formativa de la... No, las dos. Vamos a enfocarnos en presente perfecto para la formativa de la semana. Pero ambas nos van a aparecer en la actividad sumativa de la siguiente. Así que a repasarlo si es que se les olvidó del semestre anterior. Y repasarlo con esto de acá, pueden utilizar el material que haya usted tenido el semestre anterior, todo le sirve. Yep. Y por último, tenemos algo más. We also have file 4C. In this file called hashtag Great Weekend, we are going to see grammar and vocabulary about these words. Something, anything, nothing, and many other variations. If you go to page 132, you will see all this information, but look at this picture I have here. Esa es mi letra, estaba apurado ese día escribiendo, así que está horrible. Perdón, pero igual se entiende un poco. So, these words we often use to describe people, things, or places, but when we don't specify exactly. So, for example, for people, you can say somebody, anybody, nobody, everybody. Do you recognize these words? They are familiar to you, right? They are very common. When you want to refer to things, you can say something, anything, nothing, everything. Or when we talk about places, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere. They are very similar, yes? Ahora, interpretemos esos dibujitos. Fíjense que yo les puse dibujitos a cada una, yes? Las primeras, los demás arriba son todos en afirmativo, yes? Las segundas son en negativo o en pregunta. Negativo o pregunta, negativo o pregunta. La tercera fila es cuando usted quiere decir que no es negativo, sino que no hay nada. Yep. Y lo último es... no sé por qué le puse una estrellita, pero es para referirse a todos. Yep. Más que gramática, esto es vocabulario, ahora que lo pienso. Look, veámoslo de otra forma. Here we have four people. Yes. In affirmative, you can say, hey, somebody has taken my pen. Or someone, es lo mismo, somebody, someone. Someone has taken my pen. I didn't speak to anybody. Did anybody call? No, nobody. No one called. Nobody, no one, lo mismo. These are four people. Lo mismo para things. I bought something for dinner. I didn't do anything on the weekend. Is there anything in the refrigerator? No, nothing. There's nothing in the refrigerator. There we go, for things. And finally,
or places. We can say, hey, let's go somewhere this weekend. We didn't go anywhere this summer. Is there anywhere to park? No, nowhere. There's nowhere to park. ¿Y esa era la unidad 4C? No había... era esto. No es tan complejo. Igual son estas palabras, pero una vez usted le entiende el orden, es como, ah, ya. Es cosa que mentalmente agruparlo. Tenemos estas tres. Places, things, and people. Yep. All right. Si mal no me equivoco, esta era la última diapo. Yes. Así que siendo que el video ya está en 26 minutos, me voy a despidiendo para que no se alargue más. Vamos al cierre. Okay. A lot of things today. A lot of things today. Yes, I know. But hopefully, this capsule, this video was of use for you. Entonces, mi gente, a prepararte para la actividad sumativa de la siguiente semana. Practiquen con las actividades formativas de esta semana, les hace bien. Consuman y revisen el contenido de la semana anterior, el de la actual, cosa que les vaya bien la siguiente semana. Lo que yo me despido, cualquier duda o consulta la dejan en el foro de consultas o me escriben por ABA y nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós. Bye bye. See you again, see you around. Take care, peace out.